Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a continuar con los videos de expareja esta segunda semana de mayo. A partir de hoy empieza tu semana, ¿sí? Segunda semana. Vamos a seguir preguntando para ir en la línea de la misma energía, misma vibración, qué siente, qué piense, qué hará al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene, ¿sí? Para eso seguimos usando baraja egipcia, completamos con Rider White, Rosa Cruz, Olorama y sacamos Oráculo Yosen, ¿ok? Vamos a ver, te recomiendo que veas el video de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba si no lo viste, así vas viendo cómo va cambiando la energía. Si esa semana obviamente estabas necesitando saber también, ¿no? Si tu luna y ascendente son Capricornio, este video también es para vos. Y como siempre digo, Capri, conecta con el mensaje que se adecua a la situación que vos pasás, ¿ok? Wow, Capri, tenés las cartas explosivas están, ¿eh? Buena energía. Ok, bueno, vamos a elegir las cartas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, te espero en el próximo streaming, Capri, están re divertidos. Activa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy ya online. Este video algún capricorniano o capricorniana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, me puedes escribir a mi mail supernova.tarot.2019@gmail.com o ingresar en la página web www.supernova-tarot.com, ¿ok? ¿Qué siente? Ahora vamos con qué piensa. ¿Y qué hará al respecto? ¿Viste, Capri, el nuevo paño que tengo de tarot para que puedas ver bien las cartas? Llegamos a los 30K, así que bueno, tuvo que venir innovación. Se viene un nuevo oráculo también, así que falta poquito, falta poquito. Bien, vamos a empezar. Vamos a sacar también las Hoyosen. A ver qué mensaje hay para vos. Las que salgan, salgan. Salen. Okay. Muy bien. Las vemos al final. Estoy viendo muy fuerte, Capri, la influencia Escorpio, así que te lo digo antes de empezar. Los signos involucrados en esta lectura son fuerte Escorpio, Aries, Sagitario, Leo, Virgo, Leo, Géminis. Bien. Libra. Libra también, ¿sí? Bien. Vamos a ver. En cuanto al área de los sentimientos, Capri, estoy viendo acá mucha energía. Permiso, voy a dejar ahí. Bien. Mucha energía de, ¿cómo decirlo? Añoranza, de acordarse, de estar constantemente en contacto con esos sentimientos que aún tiene por vos, que si te estás preguntando si aún te ama, es un sí. Me sale el As de copas, el 6 de copas invertido, que yo lo veo como la acción de soltar que esta persona quiere intentar, digamos. Y la carta de los enamorados, o sea, los enamorados, As de copas, 6 de copas y la justicia de los arcanos mayores egipcios. Yo creo que esta persona está en constante pensamiento de si tiene o no que entregar los sentimientos nuevamente, ¿sí? Vulnerar su corazón. Es algo que le da mucho miedo.
por momentos deja ir y dice, bueno, tengo que olvidar, tengo que sacarme esos sentimientos que tengo. Y por momentos no, yo creo que la energía de esta semana está muy sentimental en cuanto a vos, ¿sí? Muy emotivo, pensando mucho en lo que vivieron, acordándose, añorando un inicio nuevamente. Esta persona quiere volver. Esta persona quiere volver a sentir la libertad de estar en contacto con los sentimientos, con las emociones. No sé qué pasó entre ustedes, la verdad, pero acá había mucho amor. También me sale la carta de los enamorados, así que puede ser que esta persona se haya ido con otra. Los enamorados también se llama los amantes, así que hablo mucho también sobre las relaciones de tres, ¿sí? En esta carta no se ve tanto eso, porque habla mucho como una pareja bendecida, pero sí también tiene significado una relación de tres, así que si esta persona se fue para estar con otra, yo creo que se arrepiente de por vida, ¿sí? Tiene sentimientos aún, así que habrá que ver cuál es tu situación. Si hace mucho tiempo ya que se separaron, yo creo que recuerda los sentimientos que tenía hacia vos, que no son de la misma manera como los está viviendo ahora, ¿sí? Pero si es algo reciente, esta persona va a querer buscarte ya. Yo creo que es una enemistad que tenés momentánea, si es algo de menos de 2 meses, ¿sí? Obviamente. Ya 2 meses sería mucho. Como siempre digo, el tema de los tiempos es muy relativo. Pero yo cuando una relación ya hace más de un año que está separada, para mí ya esa persona ya siguió su vida, ¿sí? Así que bueno, eso cada uno. Bien, en cuanto al pensamiento me sale el mago, acompañado del juicio, acompañado en 3 de oros, el 8 de bastos invertido y el 5 de espadas invertido. Yo creo que esta persona está arrepintiéndose, creo, de los hechos, ¿sí? Arrepintiéndose de la enemistad. Creo que en su momento tomó la decisión de irse, ¿sí? Digamos, fue una decisión súper mental, donde su corazón no tuvo ni voz ni voto, ¿ok? Y podría decir que al salirme esta carta me habla de una relación abrupta, de una decisión abrupta, ¿sí? Y el 3 de oros habla que esta persona claramente sigue extrañando la compañía que tenía con vos. O sea, como era su alma compañera, ¿sí? Lo veo por las cartas que salieron. Y Capri, en cuanto a las acciones, me sale el crepúsculo, que es la luna, los arcanos mayores. Después me sale el 7 de espadas, el 6 de oros y el 9 de copas invertido. Creo que para un porcentaje bastante grande, esta semana van a tener conexión, ¿sí, Capri? Va a haber mensaje, pero son mensajes que te van a dejar tibio, tibia. Hay cosas que no vas a comprender. Yo creo que tendrías que, no sé si te digo que desconfianza, pero que trates de indagar un poco más o ver un poco mejor. Porque el 7 de espadas habla mucho de una persona que se maneja mucho con la mente al borde de la manipulación, ¿sí? Entonces, bueno, claramente estamos viendo acá una persona que quizás sea tramposa o no te diga las cosas, digamos, frontales o te tenga bastante data que se guarde. Viene algo por ahí, ¿sí? Trata de ajustarlo a tu situación. Si esto no tiene nada que ver con vos, dejalo, que el universo se encargue de dárselo a quien tenga que ser. El 6 de oros me habla de que, bueno, esta persona claramente le gustaría comunicarse, tiene ganas, ¿sí? Tiene muchas ganas de hablar con vos. Es algo que como que extraña mucho lo que es la conversación, ¿sí? Y estaría dispuesto, dispuesta a mostrar un poco sus sentimientos. Así que
para un porcentaje bastante alto, Capri, esa persona va a aparecer. Trata de tener cautela, trata de no entregarte 100% con todas. Yo creo que lo importante es que se conozcan de a poco y que vuelvan a conectar. Que no se lleve, no se evoque al pasado, porque si traemos el pasado, traemos no solo lo lindo, sino lo malo también, se arrastra todo. Y ahí es cuando las cosas no funcionan. Que empiece todo de nuevo, ¿sí? Borrón y cuenta nueva, Capri, acá, ¿eh? Vamos a ver las cartas Osho, a ver qué dicen. La carta de renacer, borrón y cuenta nueva, lo que acabo de decir. Más allá de la ilusión, el arcano mayor del mundo. Comprensión. Despacio, ahí está, despacio, sí. Sí, despacio. Y la abundancia. Les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien si van despacio y borrón y cuenta nueva, Capri. Acá se necesita comprender, sanar, seguir adelante, nueva opción, nueva manera de ver las cosas, desde otra perspectiva. Y con mucha fe, con mucho espíritu de lucha, como siempre. Pero bueno, tratando de que las cosas se den de manera recíproca, ¿sí? Esta lectura la veo muy, pero muy orientada, yo creo, para una pareja que puede llegar a tener, sí, hasta un año. Más de un año ya lo veo raro que esta persona se mueva, ¿sí? Yo creo que esta es la... Para más de un año, esta es la acción del ex. Sentado con los brazos cruzados, esperando... Que venga todo de tu parte. O al revés, ¿eh? Fíjate si no es una lectura espejo, Capri. Yo creo que acá lo más importante es esta carta. Que te tomes las cosas con cautela, que vayas despacio. Se viene un tiempo muy lindo donde quizás haya reconciliación. Hace mucho que no veo reconciliación en las lecturas. Bueno, la semana pasada hubo algunas que sí, pero esta Capri va muy, muy orientada a vos. Acá vemos Yin Yang, acá vemos dos mundos que vuelven a conectar, que vuelven hasta formar nuevos colores. Esta carta es hermosa. Y bueno, habrá que ver cómo se va dando. Déjame en los comentarios qué opinás, si estás pasando por esta situación. Contame lo que quieras, me encanta leer lo que me escriben. Activa esa campanita si vemos la semana que viene qué es lo que sale, Capri. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Expareja que subo ahora en un ratito. Mira, Capri, esta carta también te la voy a poner acá en el medio. Para que veas que los sentimientos aún desbordan en esta persona por vos. Pero creo que el orgullo lo está manteniendo así como, bueno, no quiero ser la primera o el primero en dar el primer paso, ¿sí? Un beso grande, Capri. Hasta luego.